venimos a buscar acá, cabrón. Vos quedate tranquilo. Vení que estoy con los muchachos. Está el colombiano, está el qué sé yo, ese Arabia Saudita, donde se de mierda loco ese. Dale, boludo. Dale, póngalo ahí el maletín. Dale, dale, tranquilo. Listo. Todo en orden. Todo en orden. Ve la guita esa, sabes lo que tenés que hacer. Sí. Y acordate el tema de Centoni, lo que dijo Silvera. Listo. Anda. Aquí, corrito. Claro, papi, no te. Papi, nada. No soy papi de nadie. Quédate tranquilo. Carlos, dale. Confío en vos lo tuyo. Dale. Dale. Las dos lanchas. Las dos lanchas. Dale. Dale. ¿Todo? Todo. Despreocupate, despreocupate. ¿Quién es este? ¿Andrea del Boca? ¡Mátalo! ¡Mala reputa que te parió! Bueno, vos vas conmigo, vamos. ¿Listo? ¿Listo? ¡No, no, no! No me digas que no podés, porque yo tengo bastante compromiso con el Senado, con mi laburo, que tengo que estar sí o sí. No tenemos tiempo, boludo, no tenemos tiempo, apurate. Listo, 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 listo. Quedas quietito, hijo de mi puta. Te vas a quedar quietito. Vos sabés lo que yo quiero. Sabés qué es lo que quiero. Sabés qué es lo que quiero. Y vos no me conocés a mí. Yo sí te conozco a vos, hijo de puta. Che, gordo, dejaste de hinchar las pelotas. ¿Cuánto necesitás vos? Este hermano que no atiende, no sé si no te agarro y no te mato yo, loco. Pará, gordo, pará. ¿Qué querés? ¿Plata? Pero, ¿querés? Callate, callate, gordo, callate, callate, callate. Alemán, querido, ¿dónde está? Pero tu hijo me dejó tirado, tu hijo me dejó tirado, loco. Estoy acá con el viejo senador este, ¿eh? ¿Qué pasa, hago? Lo mato. Callate, callate. Lo mato, lo mato. Primero me lo cojo y después lo mato. Ya está. ¿Quién me acogé, gordo? ¿Quién? Callate, callate. Y bueno, dale, te espero porque estoy todo transpirado. La zanja de los gente todo transpirada acá en el medio del campo, en medio de la nada, loco. Fócase la pila, loco. Al fin, loco, al fin. Alemán, al final aparecieron, loco, toda la noche tirados me dejaron. Dejá romper las pelotas, gordo. Dejate joder, loco, dejate joder, bestia. ¿Qué pasa, bestia? ¿Qué pasa? Soy el mulo de todo, loco, ¿qué pasa calmate, ahora? Calmate que esto no joda, no, no sé. Si no sé, si no joda. No somos el mulo de nadie. A este viejo hay que matarlo, loco. Ponele, lo que diga el loco. Oh. ¿Trajiste ello? ¿Trajiste algo? ¿Trajiste algo? Vamos, dale. Vení, levántate, viejito. Levántate acá, vení acá. Vení, no, pará, cállate la boca, cállate, mirá. Mírame a mí. No te vas a morir hoy. Hoy no te vas a morir. ¿Sabes por qué no te vas a morir? Porque yo quiero que no te mueras. ¿Ah?
¿Está clarito? ¿Vas a trabajar para mí? ¿Vas a trabajar para nosotros? Sí. Bueno, ¿vos crees que Silvera está atrás tuyo? No, Silvera no está atrás tuyo. Silvera está atrás de un montón. Atrás de un montón está Silvera. ¿Sí? Y hay un amiguito tuyo. Hay un amiguito tuyo que está metido acá. ¿Quién es? Y creo que está por venir. Ahora debe estar por venir. Fernández. Ese hijo de puta. El negro Fernández. El negro de mierda. El negro Fernández. Bueno, vos desde el Senado. Puritano. Escuchame una cosa. Vos desde el Senado sabés cómo vas a tener que votar después del tema de las elecciones. Sí. Porque todo lo que manejas vos, que haces la papusa, que haces esto, que haces el otro, no lo haces gratis. No, obvio que no. ¿Está? Obvio que no. Bueno, sentate, vení. Loco, esto sí que vida ahora. Timbo, vení. Ahora va a venir Fernández, el negro, albino. Sí. Que no cree, vos, ¿viste el negrito que no cree? Vos. Bueno, ahora va a venir el negro, vos te vas con el negro. ¿Y con el viejo este qué hacemos? Ese viejo lo llevan. Ahora va a venir el albino. Yo me quedo acá hasta que llegue. Ni bien viene el negro, se suben a la camioneta y mueven los dos. Vos viste, te va conmigo. Dale. Listo, ahí está entrando una camioneta, alemán. Ahí viene, mirá. Ese negro de mierda, otra vez con este. Negro, bueno, acá tenemos a Vélez, ¿está? ¿Listo? Sí. Listo por ahora. La reunión con Silvera la va a organizar. Organizala con este hijo de puta. ¿Eh? Este nos va a servir, boludo. Este nos va a servir. Este... ¿Y sabes de qué manera nos va a servir? Pero más vale, ¿usted qué? Este nos va a servir de sí. verdad. Sí. ¿Está? Olvídate. Este desde Yatechito, y bueno, y ahora estaba por viajar para Italia, pero no va a viajar para Italia porque va a laburar para nosotros. ¿Entendés cómo el tema es así de simple? Silvera se termina con el candidato. Silvera se termina con el candidato. Listo. ¿Está? Hacemos humo. Organizate, todo ya, la juntamos a este y bueno, y va a estar otro candidato amigo tuyo que está con la más pesada. Sí, sí. Que está metido con el tema de la embajada, está con otras cosas. Dale. Sí. Le digo a Kimbo, te llevas a Kimbo, déjamelo a Kimbo, no hagas ruido. Nada, vos quedate tranquilo. Y bueno, y conversámelo a este viejo. Dale, conversámelo, me lo entretenés y hacé lo que labure para nosotros. Este ya sé cómo. Vos sabés cómo. Sí, negrito. Sí, dale. Kimbo, tráigalo, dale. Dale, viejo, vamos. Dale, tranquilo. Dale, bestia, ¿cuánto va a tardar, bestia? Dale, subí, Kimbo. Negro, no vas a fallar, hijo de puta. No, quédate tranquilo. No vas a fallar. Alemán. Dale. Kimbo, nos vemos. Negro de mierda, ¿dónde mierda me metiste? Mirá, Vélez, vos sabés, lo negocio es un negocio. ¿Qué negocio? Vos sabés que estás metido. Escuchame, ¿qué mierda? Está metido. ¿Yo qué tengo que ver con vos? Las mocas de mierda. No, vamos, ya está, vos ya dijo mierda. Pero vos que mierda. Te metés, gordo, foro. Bueno, callate, te salvaste, no hace boleta, vamos a leerlo, dale. Funes, ¿qué haces? Por fin atendés. Escúchame, se están acercando las elecciones. Estoy preocupado por el tema de la triple frontera. Necesito que me armes un informe con 3-4 temas principales. Obviamente ultra secreto, me lo tenés que mandar. 3 días tenés. Ni un día más te podés atrasar. Necesito saber qué está pasando con el tema de las armas. Veo que hay muchos movimientos, metir inteligencia sobre los libaneses. Necesito también información sobre eso. Quiero también saber qué está pasando con Bolivia y con Paraguay. Quiero el tema
De los impuestos a los barcos, también quiero ver eso que está pasando ahí, porque está haciendo mucho ruido y estoy preocupado. Necesito tener el culo más limpio que nunca, Funes. Porque si a mí me salta que yo tengo el culo sucio con eso, te voy a usar a vos para limpiarme el ojete. ¿Sí? Así que 3 días, 4 como máximo, necesito un informe completo. Armas, drogas, avionetas, todo lo que se mueva por la triple frontera me lo tenés que pasar. Y no te olvides del curro que tenemos con el sistema electoral, la junta electoral. ¿Sí? Si vos querés salir del país, todo lo que tengas que pagar por no haber votado va a ir a la caja nuestra, ¿sí? Caja chica. Así que manteneme al tanto y me lo pasás urgente en 4 días. 4 días, Funes. No mucho más, porque realmente los tiempos en épocas electorales se achican. No me importa, Funes, me importa una mierda lo que vos pienses. Yo te estoy diciendo lo que vos tenés que hacer. ¿Quién es el que corta la torta? Perfecto, entonces ponete las pilas, Funes, no me hagas calentar. La puta que te parió, Funes. Modelo GT. Hijo de mi puta, puede ser que esté. Vos quedate tranquilo, está todo arreglado ya, ¿eh? Che, tu madre. ¿Qué mierda te pensás vos y este Fernández? ¿Quién se cree que son? Sentate un poquito y no te olvides que está en mi casa. Bueno, me calmo porque estoy sacado. ¿Pero qué te pasa? Ya todos sabemos que te quisieron secuestrar. ¿Pero cómo vas a pensar que fuimos nosotros? ¿Y qué puedo pensar? ¿Quiénes son los que me conocen? Yo te fui a buscar. ¿No te traje conmigo? Me fuiste a buscar, pero para disimular de que estás en izquierda vos. Que sos uno de los principales junto con el vicepresidente o presidente. Mira. La cosa es así, Pele. Vos tenés el culo bastante sucio como para que nosotros nos tengamos que ocupar de vos. Tenés muchos enemigos y no todos los que estamos acá somos tus secuestradores o lo que quieras. ¿Sí? Yo estoy en medio de una campaña, vos estoy postulando para presidente, prácticamente ya soy el presidente, el futuro presidente. Y vos venís con... ¿Para qué te quiero secuestrar a vos? ¿De qué me sirve? Si vos me mantenés con... ¿Cómo que te sirve? Si yo soy el que tú... La mano derecha tuya, prácticamente. Ustedes son prácticamente la campaña al lado mío. Porque estoy primero que ustedes, pero lejos. Por tiempo neto, ustedes. Siento mirando con las motos. ¿Lo llama el negro? No. De su madre y la puta que lo reparió. Pero vos tenés que tener disculpas. Fernández, yo para mí estaba mandado a los tipos por vos. Esos guardianes que me mandaste. Estás muy equivocado. Vos. No estoy equivocado. No creo que me equivoque. Está muy equivocado. Y por detrás lo veo acá al futuro presidente. Vamos a hacer las cosas como son. Vamos a decir las cosas como son. Primero, para charlar, vamos a bajar un cambio. Vamos a intentar relajarlo un poco, porque yo también tengo negocios más allá de las tarjetitas, más allá de las cositas que hemos hecho nosotros con el ambientalista y los problemas que hemos solucionado, que bastante desprolijo estuvo. ¿Sí? El alemán. No sé si se está falopeando o si ya es violento de por sí, pero está laburando para la mierda. Alemán, ¿qué pasa con el negro? ¿Viene o no viene? Pará, Betty, pará, que este hijo de puta no me atiende. Apuraron negro ese hijo de puta. Reputa que lo recontra parió. En fin, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Boludo, escuchame una cosa, te preciso a vos, a vos y a vos también. Termina con esa porquería de una vez por todas. Sí, dejá de pinchar las pelotas. Estamos todos, pero. No, pero déjame de romper las pelotas. Dejemos que hacer. Arma esa porquería de una vez por todas, dale. Dale. Concha su madre, la puta madre que la reparió, hijo de mil putas. Y a mí me lo complican, porque a mí me lo complican. Siempre me lo complican a mí. Llévate ese. Negro y la concha de su madre. Por otro lado, lo tuyo, yo, desde mi lado, él no sé. Pero desde mi lado, yo te aseguro, yo quiero vivir tranquilo. Vos vas a vivir tranquilo si me escuchás. ¿Sí? Habla. Te cubre así. ¿Me un poquito? Yo me calo. Funes, que bien lo conocen los dos, íntimo de los gobernadores de Chaco, de toda la zona. Bueno, tenemos... En la triple frontera, ya sabemos el conflicto que hay en Medio Oriente, de hace años, no de ahora. Tenemos un buen negocio con armas, tenemos un buen negocio con algún tráfico de personas quizás también, y tenemos mucha plata de narcotráfico que está siendo robada por la competencia. ¿Y vos qué necesito tocar? Yo toco la verga del que más grande la tiene y de la plata que mejor caiga acá. La cosa es así, Belén. Dejate de joder con la tarjetita, dame un poco de esa plata a mí que necesito. Yo te doy, pero yo qué conveniencia tengo de parte tuya. Bueno, pero si vos me dejás que te cuente, bajá un tono. Porque vos llegaste acá, me quieren matar, ¿quién te va a querer matar? ¿Cómo que no? Me secuestran, ¿qué te crees? Me revientan la pala y encima tengo que bancarme ahora que ustedes lo niegan. Si ustedes son los principales que saben mi movimiento. No, pero fíjate, ¿quién te ve de...? De testigo no tengo nadie, pero me imagino. Que son ustedes. No. Bueno, ahí está equivocado, está equivocado. Te está haciendo una película, Beli. Aparte, estás muy enfermo con la plata vos. No, no estoy enfermo. ¿Estás enfermo con la plata? Y sí. Un poquito enfermo, sí, Beli. Un poquito enfermo. Serviste unos whisky. Así nos relajamos un poco. Bueno, la cuestión es, la repartija es así. Ajá. En la triple frontera. Habla, escucho. En la triple frontera hay mucho negocio que no está explotado. Mi idea es meterte a vos. Para que me manejes y me laves plata, porque yo sé que vos tenés varias canastitas por ahí, en donde meter dólares. Ajá. Yo voy a necesitar eso. Y te olvidás de las tarjetas, dejá de renegar con los punteros políticos, dejá de mancharte el culo ahí en el Senado al pedo, porque no sacan una ley. ¿Sí? Esto siempre dentro de la democracia, porque nosotros somos, por suerte, una constitución democrática, ¿sí? Que nos habilita a nosotros a manejar el mercado como a nosotros se encanta. ¿Sí? Tal cual. ¿Desde cuándo no me quedás? Soy tu hijo, ¿me conocés? Supongo que me conocés. Yo voy a tener miedo, ¿hace cuánto que estamos con vos? ¿Hace cuánto? Terminar más esa porquería. Vos viste a dar algo. Sí, ¿cómo está con la moto? Ya está. Dale, está todo en orden, estamos para salir. Organizame a ver qué pasa con Kimbo, que no aparece Kimbo, el hijo de puta, el gordo, no sé qué carajo le pasa. No sé qué tiene Kimbo. Ya lo llamo. Llámalo por teléfono, ubícamelo. Lo voy a buscar. Está con la cabeza que el pelotudo. Así me gusta. Cuando te relajás, cuando te pones tranquilo. Sí, estoy poniéndome tranquilo ahora porque no me queda otra. Bueno, pero si no te queda otra, agarra. ¿Servite? Agradece. Si no te queda. Calmate, Pablo. Calmate. Si no te queda otra, escuchá lo que tengo para decirte, porque a mí me gustaría que vos te hagas parte del dinero que entra de droga de la tribu frontera. Ah. Ya sabemos todo que ahora el jefe de gendarmería está en Bijud. Pero ese juega para el que gana. Sí. ¿Y quién va a ganar? Puede ser, sí. Voy a ganar yo. Porque ya en las PASO dejé claro que voy a ganar yo. Y la gente no se va a dar vuelta como una media, porque si le pongo un pan dulce y una sidra, ahora que viene la época, se van a quedar contentos. Y los choripanes también. Y los choripanes también. Obviamente. Así que. Y vos estás bien empapado, sabes bien, porque aquí son, con aquel son como. Y bueno. La media, por eso, por eso estamos juntos. La media y el pie. Por eso lo traje acá. Bueno. ¿A quién traje? Escuchen una cosa, bueno. Ustedes vinieron acá sin cita, cayeron de una, yo les abrí por cortesía. Yo estoy en medio de una campaña. No tenía lo que hiciste, lo que meta, no lo voy a bajar, no me voy a dejar nada. Bueno, por eso mismo, pues, a mí no me conviene que ¿cómo ustedes... querés que esté enloquecido si estoy pensando que me van a matar? Yo te entiendo, Mere, yo te entiendo, te voy a poner un poco de hecho. ¿Algo malo de hecho? ¿Y qué? ¿Qué hice malo? ¿Ayer no puedo con la tarjeta o el tema de los jubilados? ¿Has cagado, güey? Fernández, yo a vos nunca te hice falta nada. No, pero alguno me has cagado, por eso. La cosa es así, vamos a hacer lo que es. Acá, ni vos sos San Juan, ni vos sos San Lucas, ni soy yo San Pedro. Bastante tenemos un culo sucio. Pero hay que buscarle la otra cara a la política.
¿Sí? Nosotros acá adentro podemos charlar de negocio, pero afuera tenemos que ser hey. ¿Sí? Eso es lo que la gente cree. Y sí, Bele, tarde o temprano vamos a tener que buscar los parches que nos acomoden a todos. Yo tengo eso para vos. Para vos, tengo el tema de las armas. Sí. Porque yo sé que vos sos un tipo que maneja mucha gente. No lo quiero más al alemán. ¿Sí? ¿Qué vamos, que hacemos, a ver, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién trae ese alemán? Y el tipo se movió siempre, ¿no? Fernández lo trajo. Y es culo de él. A mí me lo presentó un amigo. Ah, sí. Ahí sí yo. Ya no está, no está complicando la vida todo. Y bueno. Porque no sé si el alemán es que mandó a todo. En ese momento yo lo que había. Nos salvó la papa a todo. Está bien, el tipo soluciona de manera violenta, bastante sucio, no es limpio, pero no importa. Vamos a lo que es. Acá tenemos un curro importante, se viene una época, yo no tengo, a mí Funes en 4 días me tienen que entregar un informe detallado y ahí yo ya empiezo a tejer. Los quiero a los dos, los quiero conmigo, no se me den vuelta, no me boicoteen. Espero no que me des una parte en el ovillo. Vos vas a tener, vos vas a tener tu propio... Pensar en plata. ¿A vos querés que piense? ¿Qué? ¿De qué voy a vivir? Y bueno... Y vas a cascar. ¿Qué? ¿De arroyito? ¿Qué? ¿De cuánto yo a todo? Bebe, bastante bien. Con los gastos en Puerto Madero, con los yates, en Venecia. Hasta ahí nomás, porque tengo que hacer mucha repartija. Y bueno, y yo no. Todos, todos. ¿Sabés la que se me viene a mí? ¿Sí? ¿Vamos a hacer esto? Pero la tuya es la torta de 3 pisos. Sí, bueno, pero ¿querés estar en mis zapatos? ¿Querés ocupar el lugar que tengo que ocupar yo? Imagínate vos tenés miedo que te maten. Imagínate yo que ya tengo una muerte segura. Tranquilo, Bele. Vos también, Fernández, haga lo que yo le digo, bancame un poquito, dame de la tarjetita, no me renegué ahora. No me renegué ahora. Te voy a dar una más. Yo necesito que ustedes me ayuden. Tanto por ciento te voy a dar. Esto es como una inversión a largo plazo. Piénsenlo de esa manera. Siempre para cosechar. Exacto. Vos traicionás, si vos traicionás tu partido. No sea parrete. No soy el parrete, Fernández. Tratado va a ser amarrete con la plata. Le costó mucho llegar. Y bueno, a todos nos costó llegar. Pero vos no podés ser amarrete con la plata que no es tuya. Vele, ¿sí? Está bien. Lo que yo le pido es eso. Disfrutamos el whisky, charlamos como seres civilizados, no me traicionen. Yo sé que vos tenés que traicionar tu partido. Oh. ¿Cuánto lo hicieron? Y seguimos todos en la misma. Voy a ser presidente, muchacho. Bueno. Ustedes conmigo se van a acomodar para todo el viaje. Espero noticia tuya. Pronto, pronto. Pero les pido por favor que no me caigan más acá, porque me comprometen. Está bien. ¿Sí? No es bueno que nos vean juntos. Voy a hacer de cuenta que no pasó nada. Yo olvidé el secuestro. Lamentablemente los tengo que despedir porque tengo una campaña, un equipo trabajando, mucha gente. Espero que esta conversación no quede en la nada. No, bueno, vení. Tampoco venga con los tonos imperativos o querer amenazar. ¿Sí? No, no, si yo soy presidente, el día de mañana vos también podés estar juntando papelitos. Y te estoy dando un lugar. Bueno. Te estoy dando un lugar. Apreciá eso y sacate de la cabeza la guita que te quisimos limpiar, hermano. Si no, te voy comiendo chulipati. Bueno. Vos, Fernández, que andás en eso con el alemán, averiguá quién fue los principales. Yo te voy a averiguar, quédate tranquilo. Te lo vamos a averiguar. Te lo vamos a decir. Sí. Ahora les pido, por favor. Yo me hago cargo de eso. Yo me hago cargo de eso. Por favor, les pido que me dejen seguir trabajando porque hay una que me esté esperando. Bueno. Bueno, está bien. Bueno, no, nos vemos. Te paso, la. ¿Qué crees? Buen whisky tenés. Soy fanático de los whiskies. Por favor. Que ande muy bien. Bueno, pero... te espero nomás, Muy bien. Ay, los pelotudos. Oh, qué difícil va a ser manejar este país con gente tan idiota, hermano. La concha de la lora. ¿Quién se cree este hijo de mil puta? Calmate, calmate, que está todo arreglado. ¿Pero cómo me voy a calmar con este corrupto de mierda? Está todo arreglado. Yo hago una llamada acá y se terminó todo. ¿Pero cómo puedo saber si está todo arreglado? Está todo arreglado. ¿Tengo que confiar en vos? Sí, vos confías. Y vos no sos de mucho confiar. Ah, me extraña, vele. Bueno, dale. ¿Me querés hacer una llamada? Habla, habla, ¿ves? Te espero. Espero que me atienda. Hola, alemán. Ay, Dios, ¿quién llama? Negro, la concha de su hermana, negro.
justo al tipo que me quiso secuestrar. ¿Cómo anda, amigo? Es hijo de puta. Ya está el candidato. Hay que hacerle boleta. Vía libre. Y que haga mucho ruido, Más que confío en vos. Ponete en contacto con Carlito. Sí, con Carlito y tráeme a Bigote. Sí, boludo, ¿qué sos? ¿Pajero, yo no? Sí, a Bigote, boludo. Está trabajando en el Ministerio de Seguridad, le está haciendo no sé qué mierda Silvera. Yo me encargo, negro. Dale. Listo. No me queda otra, esperar a ver si realmente decís la verdad vos. Mira, Belé, vamos juntar con la pala. Vamos, ¿sí? Vamos a ver. Tiempo será testigo. Vamos a ver. Quédate tranquilo que le juntamos con la pala. Sale todo mal a mí. No. Y el candidato a presidente va a ser candidato de un cajón, Vos confía en mí. Esperemos. ¿Te parece que vamos en esto? Yo no estoy convencido. Yo convencido no estoy. ¿Lo quieren? No, lo hacemos, no tengo problema. No, yo la pero si me da a elegir, no sé. Todo. Vamos a hacerlo. El último trabajo que hacemos. Yo te digo la verdad que no. El único que se beneficia acaso vos, negro. Más que nosotros. Así que no sé vos. No sé, Carlos. ¿Vos qué decís? Yo convencido no estoy. ¿Qué querés que te diga? Pero la verdad. Conviene a todo. Si este loco gana. No sabemos si lo va a apañar nosotros, ¿no? Yo no sé hasta qué cierto punto lo vamos a hacer. Vamos a una cosa, vamos a la reunión con el alemán y ahora vemos lo que sale en la reunión y de ahí vemos qué sale y qué podemos hacer y qué no. Tampoco nos vamos a entregar estados de mano. Y sí, es lo que digo yo. Sí. Ya estamos jugados. Sí, jugados. Bueno, estamos todos jugados ya. Sí, pues ya estamos bien, ya está. El tema es ¿qué si más vamos gana a hacer? Y no está a favor de nosotros. Si está en contra, nos va a hacer un pedazo todo. ¿Qué es eso? Yo te digo, la verdad no sé. Pero bueno. Y aparte ganamos unos mangos más. Sí, dos mangos más, dos mangos menos. Ya a esta altura, con todos los negocios que hicimos, ya no influye tanto la plata. Ya tenemos todo ahí, tenemos todo. Bueno, vamos a ver qué pasa acá en la reunión con el alemán. Yo, digo la verdad, nos conviene, yo convencido no, pero si lo quieren hacer, lo hacemos. Por favor, las herramientas las tengo para hacerlo. Bueno, y con más. Sí, las herramientas las tenemos todo. No estoy convencido de jugarlo por jugarlo. ¿Qué ¿Para qué lo vamos a jugar? ¿Qué y ganamos? No ganamos nada. ¿Qué no. poder vamos a hacer? No, ya no, tenemos vale. todo. Tenemos todo. ¿Qué ganas este? No, este yo tampoco. Gana. Ojo, tenemos de ganar y de perder. Si gana Silvera, presidente. ¿Y porque... Vélez qué nos va a dar a nosotros? Claro, nada. Tenemos todo. Nada. No, tenemos todo. No, ¿qué nos va a dar Vélez? Nada. Plata ya no necesitamos. Nos da ya Vélez. Está jubilado. ¿Cuánto los trabajos que hice ya con el alemán? Bueno, ya estoy jubilado yo. No, no pagas impuestos, no pagas nada. No sirve para nada. Con la plata que tengo, saqué los impuestos. No, no cambia nada en la vida. Viste. Llámalo. Llámalo, ¿qué dice? A ver, llámalo. Decís que estamos fuera. Hola. ¿Qué hace, negro? Ya estamos fuera. Ya estoy acá con Bigote y Carlos. Dale. Anda a ver si están afuera. Listo. ¿Pelotero acá, bestia? Una casa normal, tengo vecinos normales, gente normal. ¿De suburbio? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Y Laura? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, hermano? ¿Alemán? ¿Qué haces? No es fácil, no es fácil nada, nada es fácil, negro, nada es fácil, nada es fácil. Y lo que vos me estás pidiendo yo lo voy a hacer, no tengo problema en hacerlo. Los muchachos no sé si están de acuerdo. Bestia sí, Eri sí, Bigote no sé, vos estás encargado de la seguridad. Mirá, Silvera. Yo tengo la logística de la seguridad. Vos le hacés la seguridad a Silvera. Si vos lo querés. Le hacés la seguridad como candidato, Silvera, claro. Porque eso es lo que a mí me sirve. Exactamente, mirá, yo lo que tengo ahora, en este momento vamos a salir a la ruta. Tenemos un micro, hay una ruta media abandonada, se puede hacer algo, si vos lo querés, lo organizo. Mirá, pero no estoy de todo convencido. No te vayas a enseñar a mano, hijo de puta. No te vayas a enseñar a mano, son todos iguales, son todos iguales. Todos iguales. El último laburo. ¿Y qué hay? Aparte si gana. Tiene razón el bestia. ¿Qué hay? ¿Qué hay?
Mucha plata. Sí, ¿para mucha qué? Plata. Mucha, tiene que ser laburo. Mucha. Tenés tarjeta, tenés el trato de personas, de mujeres. Ya tengo, ya tenemos, ya estamos como queremos. Mamá. Tiene que haber mucho acá, hermano. Negro, no, negro, mucha plata, ey, hay mucho juego. ¿Qué mierda? No joda, estamos hablando. ¿Qué mierda querés con la plata? ¿Cuánta plata más querés? Todo, es un trabajo más, pero por plata. ¿Qué más? Si me decís, no sé, dame un continente, un país, y me lo va a dar, capaz que te lo hago, pero por plata. Con toda la plata que ya tenemos. Silvera sale muchas cosas de todos nosotros. Silvera es un hijo de puta, ¿eh? Bueno, yo sé que es un hijo de puta. Trabajé para Silvera, trabajé para Vélez, trabajo para cualquiera. Pero si gana, no, pero yo estoy en una encrucijada, negro. Bueno, ¿y si gana y el presidente? Si gana y el presidente, le chupa la chota. Va a tener que trabajar para mí porque le voy a hacer cualquier cosa también a Silvera. Pero el tema es así, mirá, Carlos Bota es cargado. Allá arriba, tenemos el tráfico de herba para la triple frontera. Sí. Ya hacemos salir. Están en quilombo los árabes, lo sabés bien. Y a nosotros nos sirve. Más razón. Hacemos entrar la otra, la que tenés servida ahí en el plato, y también a mí me sirve. Sí. Y mirá la vida que tenemos. Lo tenemos por vos. Así que lo que vos digas es palabra santa. Mirá la vida que tenemos. Mirá cómo vivimos nosotros. Tratamos una birrita. Lo que diga el alemán. Sí, Han, con las armas. Lo que él dice, palabra santa. Sigue. Caneta. Más a nuestro favor. ¿Estás de acuerdo? No, necesito vos, yo, para mí hacerlo, jugarse el pellejo al pedo, porque más de lo que vamos a tener, no vamos a tener. Yo creo eso. Acá, el que menos pierde es él. Claro, conviene, pero perder, conviene, podemos perder, claro, nosotros la vida, nada más. ¿Y quién no tiene? No sé si conviene tener cierto punto, que decís vos. Es matar a un candidato a presidente. No, ¿para qué quieres matar a un presidente? ¿Para qué querés? ¿Qué vamos a solucionar? A Vélez. ¿Qué vamos a solucionar? Vamos a secuestrar a Vélez. Pero Vélez forro como él, Vélez forro como él, bueno, está con él. Por eso mismo te digo, te conviene los negocios. Deshacernos de si yo era y listo, estamos todos más tranquilos. ¿Sabes lo que pasa? Tranquilo. Que si sale mal, yo ahí sí me ensucio las manos. Y esta bala, para vos. Pero sí, ¿sate? Esta y otra bala, las tres, si crees. 3X y ceja. Sí. Bueno, a mí me interesa saber algo. Sí. ¿Vos estás de acuerdo, sí o no? Dale, yo digo que sí. ¿Querés que hagamos que haga el candidato? Hacemos que haga el candidato. ¿A quién beneficia? ¿Te beneficia a vos? ¿Lo va a beneficiar a Vélez? ¿Me va a beneficiar a mí? ¿Le va a beneficiar a los muchachos? ¿Nos va a beneficiar a todos? Y en este escalafón piramidal que hay de gente de poder, a todo le va a beneficiar. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, ¿cómo venimos ahora? ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cómo sigue después? Después, al otro día. Al otro día que lo tengas a Silvera tirado ahí y lleno de agujeros. ¿Cómo sigue? Normal. Digo normal. No podés ser tan cínico, negro, hijo de mil putas, la reconcha de tu madre. Mira, no igual. Sí, somos todos iguales, sí. Bueno, ¿eh? ¿Qué te va a ir al cajón a llorar con él? ¿A llorarlo? No es eso, negro. El tema es que... Lo que sigue después. ¿Cómo seguimos después? Está todo, ya está. ¿Y yo cómo sé que uno está arreglado con otro, negro? No, yo alguna vez te fallé. Este es mi país, de acá no me voy. Nadie se va ahí. ¿Vos te has dado vuelta tantas veces, negro? Que una vez más no te va a cambiar a vos. Pero siempre para ustedes. Siempre para ustedes. La terminamos acá. ¿Lo hacemos a vos? Yo digo que sí. ¿Listo? Dale. Yo digo que sí. Sí. ¿Viste así, Eric? Lo hacemos. ¿Verlo? Nos jubilamos. Yo de esto no puedo salir, Betty. Esta es la mía. Déjame hacer un par de llamadas. Necesitamos. Bueno, ¿sabes todo lo que necesitamos? Sí. Necesito algo de arma. Necesito gente. Necesito la logística tuya. Ya me pongo en campaña. Y necesito negro, hijo de mil puta, vos, que desaparezcas un poco. Acompáñalo, bestia. Que, no mate. Quedan tranquilo. Que se vaya. Esto. Que se vaya. Dale, dale. Alemán. Estamos a contar. Dale. Carlos. Dijo. ¿Vos, pendejo? Escuchame a mí. Este que salga para la boca. Como dijo aquel. Donde caemos todos, vos primero. Sí, yo caigo primero. Sí. Vos primero. Sí. Estamos así. Nos vemos. Hasta luego. ¿Ustedes? Pero no sé. Ensuciarlo por algo que no tenemos nada que ver nosotros. Eso va por lo tuyo. No vamos a rescatar nada nosotros. ¿Qué vamos a rescatar? Nada. Vamos a seguir como estamos. Más o menos no hacemos nada. Vos lo trajiste al negro. Este negro me tiene podrido y lo conozco de chiquitito, hijo de mil putas, y siempre fue el mismo hijo de puta. Y peor de todo porque es un negro hijo de puta. Sí. Es un negro hijo de puta. Sí. ¿Y sí? Sí. Está con Vélez. No sé ¿A dónde va a ir? Tiene que hacer acá al interior. Tiene que hacer a Sur, Raus, la zona. Va para la costa. Sí.
pero va a ir todo por la 60, viste, para lo de Ayacucho, las armas, toda esa zona va a estar. Bestia, vamos para la fábrica. Erich, vamos para la fábrica. Yo lo que no quiero es que vos pierdas el control de los... No, olvídate. Lo nuestro es lo nuestro. Olvídate. Sí, olvídate. Sí, quedamos haciendo. Solucionado. Sí. Que explote. Que explote todo. Bestia. Bestia. Vamos a la fábrica. Vamos. Nos acompaña la puerta. Vos sabés muy bien. Caemos todos, por más que sea la última, yo soy el más chico de todos, yo tengo vida todavía. Yo lo hago por vos, sos mi viejo. Mirá. Sabés que yo estoy. Esto va a ir un poquito por la patria. ¿Y sabés por qué lo voy a hacer yo? Porque me gusta. Está perfecto. Bueno, está perfecto. Vos sabés que me gusta a mí. El ruido, me gusta el quilombo, me gusta que explote, sí, pero sabe que no sirvo para hacer otra cosa. ¿Qué querés que haga? Bueno, pero no todos nacemos para lo mismo. Ya te dije, vos, casi 50 años, yo tengo 20 casi. Casi 20 años, todavía tengo para vivir, yo me arriesgo por vos. Si lo hacemos, lo hacemos bien. La Argentina va a explotar. Si lo hacemos, lo hacemos bien. La Argentina va a explotar. Trabajo, sí, te pegué un fierro en la puerta. ¡Ladrillo! ¡La casa llegó a terminar!